The long and winding road that leads to your door will never. Hola, muy buenas noches. Hoy miércoles 17 de septiembre. A las 8 y 25 estamos entrando un poquito atrasaditos, pero ya estamos con ustedes después de unos días de asueto y fiesta. Aquí nos tienen en su programa Odontología y mucho más. Reciban un caluroso saludo de todo el equipo y trabajando muy arduamente para nuestro 12º Congreso Internacional. Estamos en las puertas ya de este 12º Congreso. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Bien, Pepe, ¿cómo estás? Te veo un muy poco bien. Medio ronquillo, ¿qué pasó con esa voz? Las desveladas, no, para nada. Andas ahí de pachanga, man. De pachanga, ¿verdad? No, todo bien. Pues amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí con ustedes, saludándolos en Planeta 2013, en su programa de Odontología y mucho más, acá en Las Flores Periférico Sur, en donde estamos muy contentos el día de hoy porque les vamos a contar muchas cosas que han sucedido. Esperamos que hayan pasado unas fiestas patrias muy agradables, que las hayan disfrutado como nosotros las disfrutamos. Claro. Yo en lo particular me pasé cuando menos 2 días muy rico allá en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues saludo a toda mi familia, a todos mis primos, toda mi familia que nos recibió allá en Jalapa, a Jorge Ríos, a su esposa, a mis primos, sobrinos, siempre la familia, de verdad que es agradable estar con ellos. Y en Jalapa, pues siendo un lugar, la capital de Veracruz, ¿no?, siendo un lugar muy apreciado por muchos, turístico, estar por ahí por Catemaco, que es un lugar, perdón, Coatepec, que es muy cerca de Coatepec. Y bueno, muy, muy, muy bonito, nos la pasamos muy bien, venimos con muchas ganas de seguir trabajando para este proyecto que se llama Planeta 2013, Odontología y mucho más, y trabajar también para todo este proyecto que es el 12º Congreso Internacional de la MOCUAC. Saludamos a la presidenta Rosa María Alvarado, como siempre, manda un saludo a ustedes, el presidente del COMEI, también Marco Antonio Martínez Quesada. Un saludo para todo ese gran equipo del programa de vinculación con exalumnos, donde preside, está dirigido por el director Daniel Barrera. Y un saludo muy especial el día de hoy a todos los compañeros, amigos de allá de la FES Zaragoza, que hicimos una visita el día de hoy a la FES Zaragoza. Saludamos muy cordialmente a cada uno de todos los compañeros que nos están apoyando allá directamente, a su señor director, el doctor Víctor Manuel, que nos ha hecho favor de apoyarnos. Estaba también Vicente Jesús Abad, el secretario general, estaba también Cecilia Melcalco, la secretaria técnica. Saludamos por ahí también a Lila Adriana Juárez, la jefa de la carrera de cirujano dentista, a la doctora Patricia Ortega, que es la coordinadora del diplomado de las maloclusiones, que nos hizo favor de recibirnos allá, Silvia Servín, que trabaja directamente en este diplomado, a Patricia Deidén, muchos saludos también. Y bueno, pues pasamos a ver al maestro Noé Contreras, el jefe de la carrera de médico cirujano. No tuvimos la oportunidad de estar con él, pero siempre es muy agradable llegar a Zaragoza. ¿Cómo no? Un lugar donde te reciben con tanto cariño, con tanto aprecio, donde están abriéndose para poder darnos este aval y este trabajo que se está haciendo para el 12º Congreso Internacional de la MOCUAC, que va bien en popa. Así que todo Zaragoza, muchas gracias. Esperamos que egresados, profesores, alumnos participen, y extendemos esta invitación obviamente a profesores, alumnos, trabajadores y egresados de la Facultad de Odontología de la UNAM. En lo particular queremos felicitar a José Arturo Fernández Pedrero, quien ha sido reelegido como director por 4 años más. La Junta de Gobierno, el señor rector también lo estableció así.
Entonces se aprueba que el maestro José Arturo Fernández Pedero ocupe de nueva cuenta 4 años la dirección de la Facultad de Teología. Enhorabuena para José Arturo. Esperamos que vaya muy bien todo, le deseamos mucha suerte y adelante. Y también hacemos una extensión de invitación a todos los compañeros de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, para que puedan estar también con nosotros, perdón, Iztacala, que estén con nosotros, y la Escuela Nacional de Trabajo Social. Agradecerle también a Leticia Cano, la señora directora, que nos está recibiendo allá en el auditorio de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y un cordial saludo a Laura Limón, que es la directora de Comunicación Social de Escuela Nacional de Trabajo Social, por su gran apoyo que nos está dando para poder impulsar todo este evento. Y bueno, pues qué decir también de Alejandro Obregón Parlange, que está ya en programa de vinculación con exalumnos, al licenciado Figueroa, al licenciado Mergol, a todos los amigos del programa de vinculación, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto. Y ya que estamos hablando de programa de vinculación con exalumnos de la UNAM, queríamos ver si puedes explicarnos un poquito de esto. Ha salido ya el periódico de exalumnos, aquí está el número, si quieres dar la información mientras yo preparo. Bueno, pues tenemos aquí el periódico de exalumnos de la UNAM, El Orgullo de Serlo. El número es el número 35 de julio de agosto del 2014. Nos dice: el aniversario de la Biblioteca Nacional de México, la Universidad Nacional custodia la memoria del país. Aquí tenemos 20 años de la UNAM en Morelos, 40 años de odontólogas, el 52 aniversario de Prepa 2, y 60 años de la generación 48-53, 1948-1953. Tenemos el aniversario de la Biblioteca Nacional de México. Hace 85 años, en 1929, al visualizar que la Biblioteca Nacional de México requería mayor estabilidad y adelanto académico, se tomó la importante decisión de entregarla en custodia a esta casa de estudios, con la tarea de conservar su carácter nacional al servicio de la sociedad. En la ceremonia conmemorativa encabezada por el rector José Narro Robles, la directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas Guadalupe Curiel de Fosse, señaló que la biblioteca ha desempeñado un papel activo en la construcción de las más íntimamente, más sólidamente somos. Al respecto, recordó que el 16 de julio de 1867, Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la capital de la República tras el inmediato establecimiento de la Ley de Instrucción Pública. Siguieron la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y la Biblioteca Nacional. Casi siglo y medio después, ambas son instituciones vigentes con el cuidado de la universidad y constituyen un triunfo intelectual de la República. Sin duda, el cobijo universitario ha proporcionado condiciones favorables para su desarrollo y expansión. Sus investigadores exploran el acervo y develan verdades que dan sentido al patrimonio intelectual de la nación. José Pascual Buxo, investigador emérito del propio instituto, luego de relatar los azares por los que atravesó la creación y funcionamiento de la biblioteca, calificó su incorporación a la UNAM como doblemente benéfica. Hombre, pues una felicidad tener esa Biblioteca Nacional de México, ¿verdad? Tenemos los 40 años de generación 70-73 de la Facultad de Odontología, Historia Universitaria, la Asamblea Ordinaria de la Asociación Michoacana,
la generación federalista de abogados cumple 40 años de egreso y donan un pizarrón interactivo a la Facultad de Derecho. También tenemos, a partir de la publicación sobre la nueva ley de amparo, se lleva a cabo diálogos nacionales sobre el tema. El 20 aniversario de la Asociación Morelense de Exalumnos de la UNAM, AC, la exposición de San Ildefonso Darwin, un recorrido apto para todas las especies, cultura del agua, indispensable contra la escasez. El 52 aniversario de la Sociedad de Egresados de la Prepa 2. El libro Escuela Nacional Preparatoria, imágenes y pinceladas de sus protagonistas. Bueno, pues fue presentado y está listo a la venta. Investigación del Instituto de Geografía, el amaranto, alimento con alto valor proteínico. La generación de médicos de 1948-1953 del doctor Pablo Camarena O'Farrill cumple 60 años de haber egresado de la UNAM. Las ventajas de los sistemas de cosecha de agua de lluvia, muy importante, ¿sí? La Federación Mexicana de Aniversarios nos presenta el libro Rompiendo el Techo de Cristal. Pues también tenemos el concierto mexicano para exalumnos de la UNAM con la Orquesta Sinfónica de Minería, que va a ser el lunes 22 de septiembre de este año a las 8 horas en la sala Nezahualcóyotl. Pues sí, amigos, prácticamente lo que hemos querido es darles una entrada básicamente a las noticias que vienen en este periódico que es el de exalumnos de la UNAM, el orgullo de serlo. Y pues una felicitación muy especial al doctor Barrera por esto, este tiraje. Me parece que son cerca de 40,000-45,000 de este periódico ya tradicional de nuestro programa de vinculación. Vamos en el año 6 con el número 35. Y agradecer al trabajo que hace el licenciado Figueroa por este periódico, y agradecerle también al licenciado Figueroa que incluyó un artículo que habíamos mandado hace tiempo en la página número 3. Dice: Historias Universitarias, 110 aniversario de la inauguración del Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, resumen e introducción a la breve historiografía de la odontología mexicana, que tuve a bien escribirlo. Entonces agradezco muchísimo a Alicia Figueroa que tomó en cuenta este pequeño resumen de lo que es la entrada a la historiografía de la facultad. Y hablando de los 110 aniversarios de la Universidad del Consultorio Nacional de Ciencia Dental, pues el Congreso de Amucuac tiene un espacio específico donde le vamos a rendir un homenaje a la odontología mexicana por sus 110 años. Y estamos también haciendo un homenaje por los 60 años que se van a cumplir, ya o se cumplieron, de la instalación de la ciudad universitaria, los trabajos ya académicos en la ciudad universitaria. Y entramos también a otro gran festejo que se va a tener en estos días ya, el 19 de septiembre, sobre el 21 de septiembre, sobre los 85 años de la autonomía universitaria. Entonces, eso es muy importante, todos estos eventos. Felicitamos a la UNAM por sus 85 años de autonomía y seguramente pues están preparando algunos festejos. Pero de esto hablaremos después, hacemos un pequeño descanso y regresamos. I've seen that road before.